Buenas noches, amigos televidentes. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Mantenga la sintonía porque ya comenzamos. La empresa eléctrica en el territorio sobresale por el buen funcionamiento del Comité Innovador y Racionalizador. Conozca a un innovador que allí ha dedicado la mayoría de sus años de trabajo a la inventiva. Jorge Luis Martínez lleva 18 años de electricista en la UEB Generación de la empresa eléctrica de la Isla de la Juventud. Actualmente es el jefe de brigada de los electricistas y lidera por su espíritu innovador. Nosotros estamos enfrentando constantemente a averías que se producen en el sistema de generación. Siempre hemos tratado de resolver la avería. En ocasión no tenemos la pieza y tenemos que reparar una pieza para poder seguir generando, y hay que seguir innovando para poder mantener la máquina en servicio. A él no le resulta difícil llevar de las manos lo que está acostumbrado a realizar. Estamos trabajando en el generador de la MTU número 5, que el coupling de goma se fusiló, se fue, y estamos trabajando para cambiar el coupling con un coupling nuevo. Con este trabajo que estamos haciendo acá, debemos mejorar la generación cuando se ponga en servicio, porque es una máquina más que va a poder suplir una avería que puede existir en otra máquina y se pueda seguir generando con esa unidad que se reparó. En la empresa eléctrica hay muchos hombres y mujeres con sentido de pertenencia e iniciativas creadoras como las de Jorge Luis Martínez. El movimiento innovador de la empresa, yo pienso que es el corazón de aquí de la UEB, porque si no hubieran compañeros innovando y tratando de resolver los problemas que existen en las unidades, no hubiera generación en la isla. Y eso, los apagones serían bastante grandes, pero es gracias a la falta de sueño o la falta de tiempo de dormir de los compañeros que trabajan aquí en la UEB. Los mecánicos que se van aquí a veces, tú ves, 4 o 5 de la mañana, que tienen que venir aquí a coger una avería. Los eléctricos que tienen que salir para la FE, buscar un carro para salir para la FE, a resolver un problema, salir a Tanajildo, venir para aquí para la planta. Nosotros, creo que el personal que está aquí está comprometido con la generación, está comprometido con el pueblo y pues está trabajando para que los apagones sean el mínimo posible. Este innovador destacado muestra un rostro fuerte, pero con grandes sentimientos de empatía con sus semejantes. Dianelis Labrador, Isla Visión. Del trabajo que realizan en el Departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro de Higiene y Epidemiología para la prevención de enfermedades diarreicas agudas, conozca el siguiente reporte. La doctora Oslaidy López, junto a su equipo de trabajo del Centro Municipal de Higiene, presta especial atención a las enfermedades diarreicas agudas. En el caso de la seda, bueno, procesamos la información estadística de todas las áreas de salud, se realiza el canal endémico, en dependencia como esté el canal endémico. Si está en alarma, en epidemia, en seguridad, en éxito, se realizan las diferentes promociones a nivel de las áreas de salud. También nos llegan los reportes de los brotes en las diferentes áreas, en los diferentes centros de trabajo, escolares. Y bueno, desde aquí se realizan todas las actividades de promoción y prevención al área. Según la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles del CHEN, durante la temporada lluviosa se registra la mayor incidencia de estas enfermedades. Desde mayo hasta noviembre, en esta época hemos tenido alza de enfermedades diarreicas, pero bueno, no han llegado a ser brotes. No hemos tenido brotes en lo que va de año, pero sí alza. Y en dependencia de esa alza, bueno, exhortamos a la población las diferentes medidas a cumplir para evitar la aparición de las enfermedades diarreicas agudas. Además, exhorta a la población a mantenerse alerta y seguir prácticas que reduzcan el riesgo de contagio, tales como hervir el agua, que sea un agua segura, hervirla y a partir del punto de ebullición, bueno, dejarla 5 minutos. Si hay hipoclorito, de echarle sus goticas hipoclorito. Lavarse las manos antes de realizar cualquier acción, tanto elaboración de alimentos o cuando se vaya a alimentar a las personas, a los bebés. Lavar las verduras sobre todo y mantener una buena higiene de los alimentos, ya sea la conservación, cocinar bien los alimentos.
Desde este pequeño departamento, la doctora Oslaidy López y su equipo trabajan incansablemente para educar y proteger a la comunidad frente a las sedas, recordando que una buena prevención es clave para garantizar la salud de todos. Esmeralda Cardoso, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de sábado. Gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro.